Si llegaste hasta acá viendo los otros videos, felicitaciones. Si no es así, te recuerdo que Mark entró al paraíso y ahí nos quedamos en el último capítulo. Y vamos con otro resumen de Moon Knight, capítulo 6. Mientras Mark y Steven tenían su aventura en el Averno Egipcio, Arthur tomó el tótem de Amit y obtuvo nuevos poderes que hicieron que su bastón se volviera más grande y más malo. Cuando Arthur y sus hombres se van a conquistar el mundo, Leila se queda para ver si Mark, después de 2 disparos en el corazón y sin los poderes de Gonshu, estaba vivo. Fantasía total. Pues si vas a ser sarcástico, adviértele a la gente para que no haya confusión. ¿Qué? Y como Mark está más allá que acá, Leila se infiltra y se hace pasar por uno de los seguidores de Arthur. ¡Huele a venganza! Arthur demuestra sus nuevos poderes juzgando a unos soldados con su nuevo bastón mágico. Leila saca su navaja y está a punto de chuzarlo, pero la diosa hipopótamo la interrumpe y le da el mensaje que Mar le mandó. Ya saben, el de revivir a Gonshu. Leila como que al principio no cree mucho, pero sí le parece raro que un cadáver le hable y entonces le cree. Bueno, sí. La hipopótamo le pide que sea su avatar, pero Leila prefiere trabajar sola. Luego, cuando llegan al templo este dentro de la pirámide donde se reúnen los dioses, Arthur acaba en menos de 5 segundos con todos. Bastante inútiles estos dioses. Y listo, ahora que ya todo está preparado, libera a Amit. ¡Ah! ¡Por fin! Un cocodrilo gigante con trenzas, que está muy agradecida con Arthur por haberla liberado. Y no le importa que sea un pecado, lo va a tomar como su avatar para liberar el mundo de pecado. Por su parte, Leila se mete por toda la pirámide y encuentra el tótem de Gonshu. Lo más de fácil, ni se perdió en toda una pirámide que está llena de pasadizos y laberintos. Eso sí que es conveniente. Bueno, como sea, Leila libera a Gonshu, que de inmediato se da cuenta que Mar está muerto y le pide a ella que sea su avatar porque es la única forma en la que se puede detener a Amit. Pero como ella no quiere, pues se va a intentar detenerla él solito. Aunque no le sale muy bien porque la diosa le está dando una pela al pobre Gonshu. Pero, ¿y a todas estas qué pasó con Mar que se quedó precisamente en el paraíso? No lo sé, tú dime. Él sigue allá, hablando con el hipopótamo para encontrar alguna forma de salvar a Steve. Pero ya no hay nada que hacer. Y pues como Steven ahora era su mejor amigo, rechaza el paraíso y se va a buscarlo al desierto. Es un verdadero hombre. Cuando Mar lo encuentra petrificado, le echa el discurso de que siempre estuvo solo, pero desde que apareció se ha sentido acompañado y los dos quedan petrificados. Pero gracias al poder de la amistad, todo se soluciona y las puertas que comunican al mundo de los vivos se abren. Mientras tanto. Justico en ese momento preciso, Amit iba a matar a Gonshu. Y como Mar revive, el dios lo siente y va de una para curarlo y volverlo nuevamente a su avatar. Eso sí que es conveniente. Como Mar le salvó la vida a Gonshu, los tres llegan a un nuevo acuerdo. Apenas terminen con la diosa cocodrilo, los dejará en paz y los liberará para siempre. A Gonshu no es que le suene mucho, pero paila, le toca aceptar. Mar se va volando hasta la pirámide antes de que Arthur termine de juzgar a todo Egipto. Ah, por cierto, Leila habla con el dios este que era el jefe de los jueces para saber cómo detener a Amit. ¿Cuál es el plan? Ok. Muy fácil, hay que encerrarla en un recipiente humano, ahí mismo en la sala de los dioses, y matar al humano, sencillito. Y también a Leila, que es a la que más le rinde, se vuelve el avatar de la diosa hipopótamo para ayudar a Mar a derrotar a los malos. Arthur y Mar se están dando, y no precisamente consejos, al igual que Gonshu y Amit, que se volvieron gigantes y están peleando al pie de las pirámides. Leila llega a ayudar a Mar, que va perdiendo contra un sujeto, que es el avatar de un dios y es el único que no tiene traje de superhéroe. Imagínate lo enojado que debe estar, casi como yo, al darme cuenta que te estás viendo este video y no le has dado el botón de suscribir ahí abajo. Ustedes me dan asco. En fin, los tres se siguen dando. Golpes van, golpes vienen, parece que los buenos van a ganar, luego parece que los malos van a ganar, y bueno. Cuando Arthur le está sacando los poderes a Mar, o haciéndole algo raro con el báculo ese, Mar pierde el conocimiento y cuando despierta, todos los malos están muertos y Arthur está lleno de sangre y agonizando. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? Ni idea qué pasó. Como que se gastaron todo el presupuesto haciendo la pelea de los dioses porque no nos muestran nada de esa pelea. Pero los dos se llevan a Arthur al templo para encerrar a la diosa cocodrilo con sus canciones raras. Lo que sí queda claro es que Gonshu es un inútil. Siempre que sale en pantalla está perdiendo contra Amit. Afortunadamente la sellan en Arthur, al cual solo queda matar
y listo, problema resuelto. A menos que Mar no quiera seguir siendo la marioneta de Gonshu y lo deje vivo. Y ya que lo ayudaron con Amit, a Gonshu solo le queda dejarlos tranquilos. Y listo, Mar despierta en su apartamento amarrado y un poco confundido hablando con Steven. ¡Adoro los finales felices! Ah, bueno, ¿qué dijeron? Que ahí se acaba la serie. En la escena post-créditos podemos ver a Arthur en un hospital. ¿Por qué quedó en un hospital y no quedó con los poderes de Amit? No preguntes. Solo gózalo. Será gozarlo porque no queda claro. Un hombre misterioso lo lleva hasta un carro a hablar con Gonshu, que le dice que su objetivo nunca fue conseguir a Leila como avatar, y que en realidad Mark no sabe lo trastornado que está. Ahí aparece el conductor, Mark, hablando en español, o mejor dicho, Jake, la tercera personalidad de Mark, que se lleva muy bien con Gonshu y cumple con la misión de matar a Amit y a Arthur. Hoy te toca perder. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Preguntas que nos podemos hacer y que de seguro nos resolverán en la segunda temporada. Leila seguirá siendo el avatar de la diosa hipopótamo. Van a despertar a los otros dioses que estaban encerrados. Mark tendrá más personalidades. ¿Leila y Mark volvieron o terminaron? ¿Pero cómo saberlo, Mark? ¿Cómo saberlo? En fin, no se me ocurren más. Si se les ocurren más, déjenlas en los comentarios. Y bueno, este fue otro resumen de Moon Knight. Ya saben qué hacer. Si les gustó y llegaron hasta acá, suscríbanse si son nuevos. Denle un like bien brutal. Acá les dejo más series resumidas y más videos. Y hasta el próximo resumen. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.